a todos amigos, buen día, gracias por acompañarnos, los saluda Mando 23, qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, desde la Ciudad de México me acompaña una máster en el cycling. Y bueno, yo desde tiempo atrás ya no pedaleo la bicicleta, ya se me olvidó, pero creo que con esta plática tal vez pueda retomar ese interés. Y bueno, la saludo con mucho gusto, es Angie Ayur. ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por invitarme, caray. La verdad, admirando que podamos tener sea directo, indirecto. Ir más cercanos a todo. Es correcto. A ver, vamos a comenzar, porque tiene que ser, si me lo permites, por el principio, que es bueno. El deporte siempre es algo fundamental, esencial en cada una de las vidas de las personas. Y en tu caso, ¿cómo se dio el interés, por decirlo de esa manera, de estar en el ámbito deportivo? ¿Por qué? ¿Por qué surgió ese interés? Y antes ya no nos adentraremos en la parte del cycling, pero ¿cómo llegó el deporte a tu vida? Desde chiquita en el club libanés, aquí en México me llevaban, entonces había que nadar, había que hacer gimnasia olímpica, fuerza. Lo que fuera, ¿no? Pero de niña y era como lo que había en ese entonces. Finalmente, como a los 18 años, empecé a dar clases en el club libanés y de México, de una cosa que se llamaba, y a lo mejor a ti y a ti de tu equipo les tocó, era como un banquito, subir, empecé jugando, pero no existían las certificaciones. Todo el mundo se hacía, veías un video gringo, copiabas y te hacías maestro. Hace tiempo tengo a mis hijos, un hijo tiene 20 años, es el más chico, y una amiga abrió un lugar aquí de cycling, me dijo, ¿sabes qué? Estoy enferma, ¿tú qué sabes pedalear? ¿Puedes dar la clase? Y yo, ¿a dónde? No, pues tú ya estás ejercicio, ve y da la clase. Yo, pero es que no puedo, ayúdame, mi tienda, pues ahí voy, abro, llega la clase, es como el cycling de ahorita que me hace. Pues de ahí me enganché, empecé a tomar certificaciones desde hace 20 años. Lo que más me gusta, sí, el cycling con mi bici, que voy a transmitir ahora. Es mi estudio, el cycling, estudié en Estados Unidos, que es el papá en Nueva York de todo cycling dentro de cajita de zapatos que son los gimnasios. No, pero sí se ve que la bicicleta es un elemento esencial en tu vida y como bien dices, creo que el tema comenzó de algo pues no casual, o bueno, sí casual, y de pronto ya te fuiste enganchando al grado de ser lo que hoy eres, pero creo que la mayor satisfacción para ti de momento es, porque digo, no quiero entrarme en eso, sino el hecho de transmitir y compartir un poquito las emociones con cada una de las personas que toma tu clase. Y al final del día es eso, ¿no? El interactuar, pues, directamente. Hoy por hoy sabemos cómo es la realidad, nuestra realidad, pero ya estando en la clase, creo que pues cada uno va en su propio eje mental, pero al final siempre en esas clases, bueno, me ha tocado asistir un par y veo que todo se une, todo el grupo se une en aras de pues de dar lo mejor de sí durante los 50 o 40 minutos de la sesión, ¿no? Sin duda, te hace una sensación de pelotón, como... Pero más ahora, por ejemplo, estamos pues separados a fuerza, es nuestra parte social, a lo mejor es una persona, y no conozco a la gente que le transmito, ni pero ya nos conozco, me ven en la calle, me saludan, y yo, es que te veo diario, pero crea un vínculo social en este aislamiento que tenemos, ¿no? Porque estamos viviendo en México, somos tan sociales que tener este encierro es muy violento. Entonces, el ejercicio, o por ejemplo, transmitirlo, yo les hablo a cada uno, y entonces te sientes como incluido en una clase, en la que no sé quién estás, ellas sí saben quién estoy aquí, pero es complicidad. Mantenernos lo mejor posible entrenando en casa ahorita. Eso es la realidad, y como dices, bueno, es cierto, el mexicano por naturaleza somos así, muy sociables, muy alegres, y todo esto realmente nos ha también, creo yo, permitido, por así decirlo, descubrir otras facetas en cuanto a la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Pero apuntando más al tema del cycling, bueno, creo que es un deporte que también, como recién lo comentamos, une masas, une gustos, une todo este tipo de cuestiones, y sobre todo lo más importante, pues es deporte, al fin y al cabo,
un deporte que pues es muy sencillo, obviamente también tiene su nivel de complejidad, pero creo que la práctica es el maestro y no necesariamente puedes estar en el indoor cycling, sino también hay pues distintas rutas de montaña, de lo que tú gustes, ya es decisión de cada quien. Pero Angie, volteanos atrás y con lo que has vivido, ¿qué te queda o qué te falta al menos en términos de transmitir los conocimientos? ¿Te gustaría hacer algo más aparte de lo que ya has experimentado y que de cierta manera pues nos puedas compartir, ¿no? Claro que me gusta, tengo muchas ganas de hacer muchas más. Pues es cierto, me he dado cuenta que me falta mucho, porque crees que ya lo he todo en cycling, ¿no? Y no, todavía falta. Ahorita hay nuevas, ahora sí que innovaciones que van a venir, que es meter TRX cycling. ¿Qué tal te suena? No, pues me suena. Pues ya viene el TRX con ligas arriba. Mientras pedaleas, haces cierta cantidad de esfuerzo, suspensión. Y si es lo que la verdad es que ya quiero aprender, ¿no? Ya quiero que haya en México, todavía va a tardar un poquito, ¿no? Pero siempre aprendes muchas cosas. Yo pensé, digo, que era la máster de los másters. Y con este encierro y con la experiencia te das cuenta que yo quiero todavía más. ¿Por qué? Porque tengo mucho que aprender. De gente a nivel mundial, yo seguía, que ahora lo que yo aprendo de ellos. No hay límite. No hay límite en el aprendizaje, no hay límite en aprender y saber reconocer en aquello que todavía estamos en el camino por mejorar, ¿no? Y eso aplica en cualquier disciplina, en cualquier ámbito de cualquier persona. Lo que sí te puedo decir es que el cycling, el indoor cycling, o sea, tener en estos momentos es muy importante tenerla, porque aquí que por salir o a las calles o en contacto o la inseguridad también, eso es muy bien, eso vamos a salir a las calles, hay que tener cuidado, ¿no? Aunque entonces tener una bici, ¿no? Creo que es garantía de que puedes entrenar, llueva, truene, frío, mucho calor, haya saltos, estemos seguros, todo siempre es garantía de que vas a entrenar. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo del clima, del frío, del calor, de la lluvia. Te asaltaron. Si tengo gripa, siempre es como puerto seguro para no dejar de entrenar. Correcto. Es a mí la bici, ¿eh? O sea, ya no hay excusa. Está aquí está tu musiquita. Yo no puedo porque me dio. No hay luz, porque llovió, porque hace porque calor, porque van a contagiar. Entonces, puerto seguro, pues. Ahí está atrás, ya lo vi. Bueno. Angie, pues muchísimas gracias por los minutos y compartir un poco de ti, deseo lo mejor y bueno, pues que sigamos ahí al pendiente tuyo y pues recuerda a la gente donde te pueden localizar para todas las técnicas innovadoras que en algún momento puedan venir por acá. Crear nuevos coaches, esta es mi especialidad, certificación a nivel nacional, estoy avalada por la Secretaría Pública, en México soy la única. Y yo avalo a la gente. Me pueden localizar en mis redes sociales, que es, estoy en Instagram, Angie Ayub Coach. Tengo mi canal de YouTube, que también se llama Ayub. Se llama, es Indoor Fitness 2020, porque si 2020 va a ser todo en indoor, bueno, quien quiera certificarse conmigo, bienvenida. Yo me dedico a flexibilidad y cada vez se van a soltar más coaches con conocimientos bien, no gente improvisada para talear bonito. No todo el mundo puede. No, definitivamente no es para todos, tampoco. Bonito, pero corregir gente, aprender anatomía, ritmos, alimentación del deporte, nutrición, porque no más pedalear, pero bueno, es muy congruente todo esto, es un sistema ya programado, quien quiera unirse a medida, desde, bueno, ser tipo hasta San Diego. Entonces también tengo Monterrey, pues localizar, me lo hago. Perfecto. Angie. Y muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Gracias a ti nuevamente y un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias.